Buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar ya con la dinámica. La idea es poder escuchar a esta mesa bien interesante. Y yo voy a tener esa tarea compleja de pasarle los papelitos a los 20 minutos o 30 minutos, porque la idea es que luego se pueda generar una instancia de intercambio. ¿Sí? Comenzamos entonces con Mercedes Mayol, con la presentación de temas críticos para la construcción de políticas educativas para la primera infancia. Sí, ¿qué tal? Amigas, amigos, colegas, compañeros rioplatenses y no rioplatenses. Estoy muy emocionada de estar aquí. Yo siempre disfruto muchísimo venir a Montevideo y la primera vez que vine fue cuando estábamos recuperando la democracia en los países del Cono Sur en el año 86 y justamente una de las canciones que hoy cantaron los chicos fue cantada en ese Congreso de Educación Infantil que recuerdo como una gran movida. Íbamos caminando los educadores por todo Montevideo de sede en sede, así que no tiene, en cualquier momento se me cae una lágrima, esto seguro. Por supuesto agradezco infinitamente a la Universidad de la República y en particular al profesor Leopold, decano de la facultad, muchas gracias por invitarnos. Y también, por supuesto, a Gabriela Echeverri, que es una militante de la educación infantil, que a quien conozco hace muchos años y sé del compromiso del trabajo y de lo que come cada vez que va a los congresos de la UNMEP. Y a esa asombrosa, como. Y a Darío de León, Darío, que nos hemos hecho amigos por mail y que además se ocupa de un tema que a mí me parece central, que tiene que ver con la participación de los niños, de los derechos participativos, que es un tema que hay que trabajar y ahondar fuertemente. Bueno, ¿desde dónde hablo, no? ¿La flechita es esta? Sí. Me gusta acotar, como dice Violeta Núñez, ¿desde dónde hablo? Desde un lugar muy acotado. Yo me considero a mí misma una maternal, una arremangada de la educación, una persona de la gestión más que de la investigación, si bien he hecho alguna cosa o medio obligada, una educadora de niños y de docentes, y he tenido la suerte de estar en la gestión política en la Ciudad de Buenos Aires, fui directora del área de educación inicial hace muchos años, y desde los MEP hace 15 años que estoy trabajando. Y gracias a las compañeras que confiaron en nuestras ideas y en nuestra militancia, hoy tengo la responsabilidad de la vicepresidencia regional. Y la verdad es que ha sido muy difícil para mí, y es muy difícil para mí asumirla, porque a medida que voy recorriendo los distintos países de América Latina me doy cuenta qué poco sé de educación infantil, cuántas preguntas que tengo, cuántas sorpresas y algunas sorpresas no tan gratas vinculadas a lo que está pasando en la educación infantil en América Latina. Bueno, sabemos acá, algo le pasa al Power, pero bueno, algo de configuración, pero vamos a arreglárnoslo. Un poco como como para empezar, creo que está claro que en educación infantil, la educación infantil se ha ido consolidando muchísimo en los últimos años. Gabriela Dicker reconoce algunas tendencias y ella dice que podemos reconocer que ha habido un avance muy fuerte en la identidad, en el énfasis educativo. Recuerdan los debates, algunas son muy jóvenes, no lo van a recordar, pero en los años 70, en nuestros países estábamos debatiendo en el famoso versus asistencia-educación, cuidado-educación,
¿no es cierto? Y cómo se ha ido consolidando a través del tiempo, cómo ha ido incorporando distintos marcos disciplinares y se está construyendo lentamente una pedagogía, un marco epistemológico propio para la educación infantil, que muchas veces ha abrevado y que se ha apoyado años, yo creo, en la psicología y en el psicoanálisis. Recién estábamos hablando con Mercedes Micheli y yo pensaba en la formación psicoanalítica fuerte que teníamos todos los que estábamos trabajando en los años 70 en los jardines maternales y jardines de infantes incipientes. Esos avances en la identidad también tienen que ver con la progresiva sistematización del nivel, y esta sistematización se expresó muy fuertemente en por lo menos dos marcos regulatorios importantes. Uno, las leyes. En los años 90, en toda América Latina se dieron leyes educativas y fue en muchos casos la primera vez que aparece el nivel inicial dentro de las leyes de educación y reconocido como un nivel que tiene dos ciclos, el ciclo maternal y el ciclo de jardín de infantes, con distintos nombres y distintas expresiones en cada uno de nuestros países, parvulario, etcétera, ¿no es cierto? Hay varias formas de nombrarlo. Y el otro tema que hace a la sistematización es el desarrollo, los desarrollos curriculares. A partir también de esas leyes, ya inclusive antes se habían dado algunos tibios desarrollos curriculares que después fueron cobrando fuerza y para el año 2000 ya teníamos prácticamente todos los países desarrollos potentes, algunos ahora en reformulación. Lo mismo pasa con la ley, las leyes de los 90 han sido o están siendo reformuladas, replanteadas, cuestionadas inclusive en los distintos marcos, en los distintos países. Sin embargo, creo que a pesar de todas las críticas que le podemos hacer a esas leyes que fueron claramente neoliberales para el nivel inicial, fueron un hito. Por otra parte, también otro elemento importante ha sido la expansión de la obligatoriedad de la sala de 5 años, que se empezó a marcar en los años 90 y que se refuerza en los últimos años como una manera de garantizar derechos y de ampliar derechos. Y muchas de las leyes de la región plantean también, en algunos casos, la obligatoriedad de 4 o por lo menos su universalización. En Argentina, en este momento, nosotros estamos debatiendo a nivel nacional un nuevo proyecto de ley para la inclusión de la obligatoriedad de 4 y la universalización del resto. Bueno, y también, por supuesto, otro de los aspectos que han consolidado a nivel ha sido la jerarquización de la formación docente, que tiene que ver con el corrimiento desde allá lejos de hace tiempo, la escuela normal y por ahí un ciclo de formación de 2 años a posteriori de las escuelas normales a, en muchos casos, carreras universitarias o carreras en institutos de formación docente de, en este momento, 4 años más o menos de promedio. También lo que es interesante ha sido la expansión cualitativa. Por ejemplo, en Argentina, en los últimos 10 años, tenemos una expansión del 22%. Es una expansión interesante, aunque hay todavía una gran deuda con la primera infancia, en particular, como dicen los brasileños, con la primerísima infancia, con 0-3. O sea, ya tenemos en muchos de los países entre el 80 y el 90% y aún más en algunos países de chicos incorporados en 5 años. Vamos por en Argentina vamos acercándonos a los 70% nacional de 4 años con la idea de universalizar para dentro de 2. Y el resto de las edades, tienen distinta suerte. 3 a veces es medio tierra de nadie. Ahora, hay que tener en cuenta que la expansión cualitativa del nivel se ha producido también no solo por una acción del Estado, sino por una fuerte acción privatizadora. Y en ese sentido,
digamos, pone en cuestión también qué es lo que pasa con los modelos neoliberales y con la garantía y el acceso igualitario al derecho a la educación desde la cuna. Porque en el caso de los el acceso de los chicos a la educación infantil se ve una clara desigualdad. O sea, los sectores altos y medios acceden a la educación infantil, correlaciona directamente el acceso con la clase social, digamos, alta, mientras que los niños de los sectores más pobres, ¿no es cierto?, no acceden, no tienen derecho. Por lo tanto, si se trata de que hay un grupo que tiene privilegios, evidentemente nos está marcando una gran desigualdad y un trabajo por hacer. Bueno, por otra parte también, bueno, hablamos de convivencia de normas, normas que son homogéneas y son heterogéneas al mismo tiempo, ¿no? Y esto es interesante porque por un lado la educación infantil tiene la gran ventaja en América Latina de presentar distintos formatos institucionales. No se apega solamente al formato escuela del siglo XIX, digamos el carnicito de 3 horas y media, en un espacio rectangular de 8x4, que entre la luz del lado izquierdo para que no haga sombra de la mano, que sería el modelo sarmentino de lo que es la escuela y el aula, digamos, sino que aparecen otro tipo de propuestas que tienen que ver con jardines que migran junto con los pastores en la zona de la cordillera, jardines temporeros que tienen que ver con las cosechas, casas cunas, jardines maternales, escuelas infantiles, o sea, distintos formatos. Por eso cuando hablamos en la universidad, en nuestra maestría de educación infantil en la UBA, siempre lo que marcamos es que hay que empezar a pensar que los educadores infantiles no tienen que estar solo en el sistema educativo. Hay otros formatos, otros modos de trabajar la infancia y de apoyar el derecho a la educación, incentivar, proteger el derecho a la educación y ampliarlo en otros escenarios, como en el caso, por ejemplo, de Chile, que hay inserción de maestros en las salas de atención primaria, ¿no es cierto?, para trabajar juego mientras los niños están esperando y así modelizar con los padres también y trabajar algunas pautas de crianza por los padres. Si me voy a demorar todo esto en una sola hoja, no sé cómo voy a hacer para llegar a todas las transparencias que tengo. Bueno, rápido. Solamente algunos problemas voy a marcar, como de los miles de problemas, si acá hay problemas de financiamiento, problemas de estructura, problemas de presupuesto, problemas de formato, elegí muy poquitos. Elegí 4 problemas que me están preocupando en este momento y que le están preocupando a los MEP. Por un lado, la simplificación de las concepciones sobre la infancia y la educación, que tiene mucho que ver con la infancia de los medios de comunicación, la infancia del mercado, esas infancias que son el paquete generalizado, todos los niños, ¿no? Esta cosa, ahora lo vamos a desarrollar. El otro problema es la fragmentación de la educación infantil en formatos, en dependencias y fragmentaciones nuevas que ha inventado el neoliberalismo. El otro tema son los discursos sobre la educación infantil que tienen que ver con el discurso de la calidad, el avance de la primarización y la evaluatitis, palabra que se la copié a una colega chilena que vino a hablar de evaluación a Argentina y que es un especialista en el tema y que nos contaba que Chile sufre de ese virus de la evaluación, pero yo lo he visto ya en otros países. Y por último, el problema del desconocimiento de que la enseñanza es o debería ser una política pública, ¿no? Entonces vamos por el primero. Rápidamente, como recién decía la directora del instituto, no hace falta acá decir lo importante que es esta etapa. Por ello, estamos todos de acuerdo en que es centrar la creación de contextos adecuados, de contextos potentes para que los chicos se desarrollen, para que aprendan, para que crezcan. Acá
aparece este concepto tan esquivo de desarrollo, ¿no es cierto?, que está presente en muchos programas, no solamente en la educación infantil, sino en muchos otros programas que no tienen que ver específicamente con la educación. Y acá aparecen también las grandes tradiciones de la educación infantil. Vuelvo a lo que estábamos medio charlando entre dientes con Mercedes, que decíamos que cuando se va constituyendo este saber, digamos, pedagógico, se va construyendo este saber pedagógico en los años 60, 70, ¿no es cierto?, sobre la educación infantil, digamos, a partir de los últimos, yo estoy tratando de tomar los últimos temas porque también me puedo ir a la historia antigua, pero digamos en los últimos años, cuando estábamos reformulando de alguna manera la educación infantil, nos apoyábamos en las narrativas de la psicología evolutiva. O sea, nos apoyábamos fuertemente, nos apoyábamos en el psicoanálisis, nos apoyábamos, y esas explicaciones globales, totalizantes, que nosotros tomábamos de la psicología evolutiva, nos servía inclusive para planificar. De hecho, no sé si recuerdan que en una época se planificaba por áreas del desarrollo, ¿no es cierto? O sea, nos tranquilizaba a los maestros convertir esas descripciones en explicaciones de la conducta infantil, ¿no es cierto?, y apoyarnos y pensar que la educación infantil tenía algo que ver con el desarrollo. Pero era un abordaje parcial, ¿no es cierto? Estábamos tomando un marco epistemológico prestado sin construir uno propio, digamos, abrevado también de otras ciencias que fueron apareciendo y fueron enriqueciendo el campo pedagógico. Y allí uno de los temas digamos que para mí ha sido central es empezar a pensar desde una perspectiva sociohistórica. O sea, la convención vino a poner como la frutilla a un proceso que ya se venía construyendo, porque no es que a partir de la convención todos pensamos que los niños tienen derechos y son ciudadanos, sino es que hubo un montón de gente que venía pensando en ello y lo concretó en la convención. Entre ellos, nuestras delegadas de la UMER, que participaron activamente, Eduardo Bustelo, el primer creador de UNICEF en la Argentina, tanta gente, ¿no es cierto?, que aportó el enriquecimiento de la convención. Y allí la convención nos mostró que el chico es, el niño es un sujeto producido socialmente, ¿no es cierto?, y que está nos afirmó algo que ya nos venía mostrando la realidad y los distintos estudios, que el niño es un sujeto producido socialmente en determinadas coordenadas históricas y que es un sujeto de derechos. Y de esa manera empezamos a reconocer, porque en los años 70 ya esto se había planteado por Paulo Freire, por Ivan Illich, por un montón de pensadores y de cuestionadores de los sistemas escolares que leíamos los maestros, que la educación es un acto político. Es un acto político y que emancipa, que asegura justicia, que nos inscribe a todos en lo público, que construye subjetividades, ¿no es cierto? Y esto lo estuvimos viendo y trabajando este fin de semana, que hemos trabajado mucho, duro y parejo, como ustedes lo han hecho ahora, cuando hicimos nuestro encuentro internacional viernes, sábado y domingo. Por eso las letras seguro no me salen todas seguidas, porque estoy súper cansada. Pero entusiasmada. Entonces, antes de pasar al tema 2, quiero decir entonces que que entonces, justamente porque lo que une, digamos, mi tema 2 con el tema 1 es el hecho de que esa ciudadanía se expresa en las dos finalidades
de la educación infantil, de esa doble finalidad educativa que nos planteaba Bielsa Balsa, que nos planteaba Franco Fragoni, ¿no es cierto?, que nos plantean Soto y Violante en Argentina, que tiene que ver con que cuando nos preguntan, yo siempre digo que es una respuesta simple, cuando nos preguntan qué hacemos los educadores infantiles, nosotros decimos que la educación infantil tiene esta doble finalidad, que es la socialización y la alfabetización. O sea, trabajar para el desarrollo personal y social, para movilizar el desarrollo personal y social de los niños y al mismo tiempo alcanzar la cultura. Pero este proceso no se da fácilmente, porque nosotros estamos en una lucha permanente por la hegemonía ideológica, por distintas corrientes ideológicas. Hay quienes pensamos esto y quienes piensan que la educación infantil es solo desarrollo, que es posible sin la cultura ese desarrollo, y por eso se van a plantear programas de educación infantil basados en la estimulación temprana, por ejemplo, sin la presencia de educadores en esos programas. Mientras que otros, digamos, van a creer que las políticas integrales, la integralidad de la atención, es posible hacerla solo con educadores infantiles. Nosotros creemos que la situación es muchísimo más compleja. Y en el caso de la socialización, lo que nosotros entendemos es que hay un proceso de humanización. Necesitamos que esto de que el sujeto advenga lo hemos sacado de los marcos teóricos que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no es cierto?, también, pero no solo con eso, sino también con Vygotsky, ¿no es cierto?, con esta mediación que tiene que hacer la cultura para que el niño se desarrolle y se humanice. La alfabetización, por el otro lado, tiene que ver con la entrega del capital cultural, con la posibilidad de compartir ese tesoro común. Y como bien nos advertía el viernes y el sábado Imanol Aguirre en nuestro encuentro, no solo apropiarse, sino recrearlo y volverlo a crear. ¿No es cierto? Porque el niño no solamente es un receptor, sino que el niño también es un activo creador, participante, si es que se le dan los elementos y los espacios para tal fin. Lo que sí estamos convencidos es que no hay educación sin transmisión cultural, que esa transmisión no es una transmisión pasiva, sino que es una transmisión entre iguales al estilo de Rancière, ¿no?, del planteo de Rancière de el maestro ignorante y de la igualdad entre el maestro y el educador. ¿Ya está? Bueno. Entonces voy a avanzar porque quería hablar de cuáles son los síntomas de la fragmentación. Por un lado, la permanencia de los dos circuitos de atención de primera infancia. Ustedes saben que en nuestros países desde muy lejos se armaron dos circuitos. Un circuito por el lado del bienestar social, de la acción social, de la asistencia social, ¿no es cierto?, que viene de muy lejos, que viene del cuidado y de la protección de niños desamparados, pobres, etcétera, digamos, nombrados como tales, y por el otro lado, entre comillas, de la infancia normal. Y esos dos circuitos todavía están desconectados. Están desconectados en muchos de nuestros programas, en muchos de nuestros servicios, ¿no es cierto?, en muchas de las modalidades que se están dando para atender, proteger y educar a la primera infancia. Por el otro lado, también sucede que muchos de los... yo no digo que la educación infantil esté respondiendo siempre bien y taxativamente, integralmente, a la educación a los niños pequeños. Muchas veces están desimbolizadas. Muchas veces hay una cosa de la prevención y no del pasaje de la cultura. ¿No es cierto? Hay muchos maestros que han bajado los brazos, y después veremos por qué,
¿no es cierto? O si tenemos la ocasión, pero la verdad es que estamos en un terreno muy difícil, de mucha lucha, y la primera desimbolización es pensar que un niño se puede educar sin la cultura. Por el otro lado, uno de los temas que me están preocupando mucho y que nos están preocupando las compañeras de OMER es que en muchos de nuestros países la sala de 5 se ha perdido y ha pasado a ser parte de la educación general básica. Esto, por suerte, en el Río de la Plata no pasa, pero pasa en muchos de nuestros países. Inclusive tienen un nombre horrible para nombrar a los grupos de 4 y 5 años. Transición 1 y transición 2. Transición 1, 4 años. Transición 2, 5 años. Aulas con sillas fijas. Escritorio de la maestra, pizarrón detrás de la maestra, letras, series numéricas bien altas, y lo único a mano, algunos libros, sin juego, sin formatos especiales y flexibles de espacio y de tiempo, etc. O sea, estamos tomando en el nivel inicial las peores cosas de la peor escuela primaria, porque hay escuelas primarias muy buenas, pero nosotros estamos tomando y primarizando el jardín y tomando lo peor, lo más duro, lo más esquemático, lo menos participativo que se les puede ocurrir dentro del jardín de infantes y del jardín maternal. Aún del jardín maternal. Filas, esperas, tiempos inertes, mucho énfasis en los hábitos, vamos a poner la plasticola en la cola y nos quedamos todos quietos, nos ponemos el broche en la boca, o sea, ese control de los cuerpos, ¿no es cierto? Ese control de los cuerpos trágico. Y después entonces, como le decía yo a un periodista hace un par de días, rápidamente al que se quiere escapar por la ventana, lo digo textual porque en uno de los jardines comunitarios que trabajamos, uno de los nenes escapaba por la ventana. Yo me hubiera escapado con él, pero seguro, lo tenía quieto todo el día. Entonces a ese se le dice el trastorno general de desarrollo, ¿no? Y se medicaliza a los niños cuando en realidad la problemática la tenemos nosotros en el tipo de propuesta y en el modo en que nos vinculamos con la infancia, con la educación y con nuestras responsabilidades. Bueno, estos isomorfismos con la escuela primaria, los voy a pasar de largo porque ya se cierra mi tiempo. Solo quiero decir lo último. Lo último es que de ninguna manera nosotros culpamos a los docentes por esta situación difícil que está atravesando la educación infantil y este retroceso que tiene que ver con la importación de modelos desde Estados Unidos, programas Head Start, estos programas de matemáticas donde la lección es... Una sola anécdota. Estaba en Chile en enero, en un congreso me llevan a una escuela modelo, a un jardín de infantes modelo con Gunilla Dalberg, que no sé si ustedes conocen el libro maravilloso que se llama Más allá del concepto de calidad en la educación infantil, que escribió con Peter Moss. Entonces, una maestra, se veía el video de una maestra de ese jardín que lo estaba pasando el Ministerio de Educación, o sea que estaba avalado por los técnicos del Ministerio de Educación. Y entonces estaba leyendo, la maestra decía: niños, hoy vamos a realizar la lección 147. Entonces, Gunilla Dalberg, como no entiende mucho castellano, me dice: ¿qué? ¿Van a contar hasta 147? Y entonces le digo: no, peor, van a replicar una clase que viene desde Estados Unidos, la número 147. Así que estamos en el horno. Esa es la verdad de lo que está pasando, estamos en el horno. Entonces, esto tiene que ver con política. Esto no tiene que ver con una cuestión técnica, íntima, de una escuela, de una maestra que está
puertas cerradas en su salita. Esto tiene que ver con las políticas de enseñanza, con los programas que se compran, con la capacitación o no con la que se apoya un maestro, ¿no es cierto?, con la inversión educativa. Tiene que ver con el acompañamiento de los equipos de supervisión, tiene que ver con la posibilidad de participar en la construcción de los diseños curriculares. O sea, que la enseñanza es un problema del sistema institucional, del gobierno, por supuesto, del maestro también, obviamente. Entonces, muchos cambios que nosotros queremos, no caigamos, digamos, en lo que hacen los neoliberales, ¿no es cierto?, que le mandan a la escuela una evaluación de desempeño del maestro. Ahí no está tanto el problema. Desde ya, hay maestros malos, eso también ya lo sabemos, gente que no está comprometida, etc. Pero también es cierto que hay maestros que están alienados, ¿sí?, porque están solos, porque están desimbolizados, porque están sin ningún tipo de recurso a la mano. Así que Colorín Colorado, por ahora, por ahora. Que les voy a comentar empezó desde 2004,
a 2012, en el 2011, miren el índice de niños y niñas hasta los 5 años que teníamos en situación de vulnerabilidad, y en este momento, en el 2012, miren que estamos hablando de casi el 45.5%. O sea que es una ciudad muy afectada por la pobreza, por la miseria, y hemos vivido las consecuencias del narcotráfico. Yo no me voy a disculpar por todo lo que nos conocen en Latinoamérica, no lo hemos labrado, pero la idea de esto es que cuando hay dificultades pueden surgir cosas alternativas para los niños y las niñas. El programa que les voy a comentar y que tiene las características de la gran mayoría de los programas de América Latina, hoy hablando con Susana, con otras compañeras en el curso que estuve el lunes y martes, y con las compañeras de la OMEC, me veo cada año con ellas, nos damos cuenta que estamos pensando en lo mismo. ¿Qué es la diferencia y qué es lo que puede hacer la salvedad de una política para los niños y las niñas, no para un país? Es para los niños y las niñas, es que haya gobiernos pensados para los niños y las niñas. En mi ciudad, desde el 2004 hasta el 2015, no van a encontrar la ponencia, han venido 3 gobiernos trabajando con un programa que se llama Buen Comienzo, porque son los primeros años de la vida del niño, y que allá empezó como un programa, pero que hoy ya es una política pública avalada por acuerdo y reglamentada, en donde se garantiza que llegue el mandatario que llegue, debe continuar con esa política. Los programas tienen ese problema y esa es la diferencia. El programa son exitosos, lamentablemente tenemos la cultura y la poca humildad para reconocer que otros pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces llega la gente y va borrando lo de atrás, se demora 2 años montando las cosas nuevas y se le acabó el gobierno y no hizo nada. Entonces, ¿por qué hemos logrado? Porque estos tiempos todos los alcaldes que fueron llegando fueron continuando con el programa hasta política. Este es el emblema del programa y lo retomé porque esto es lo que estamos hablando todos, y Mercedes ahora lo tocó de alguna manera desde la educación, es que los niños y las niñas deben ser lo primero. En ese momento era para Medellín, ahora es para ustedes. Hoy me di cuenta, que ya conocí un poquito más del programa, cómo los niños y las niñas importan y cómo esa franja de los 3 primeros años ahora es visible, porque antes no era visible, podían aparecer los niños de 5 y 6 años en los planes, pero de ahí para abajo eran invisibles. Entonces, ¿qué fundamentos tiene esta política? Y si lo ven ustedes, son los mismos fundamentos que de alguna manera, por lo que he conversado, tiene Uruguay Crece Contigo, tiene el INU, tiene las políticas de Chile, de Argentina. Primero, que es que ahora estamos trabajando en un enfoque de derecho, esa es una perspectiva que nos está uniendo a toda Latinoamérica. Segundo, es que los niños y las niñas son el centro y los sujetos de derecho. Parece mentira, pero una convención que se firmó hace 50 años, apenas en las 2 últimas décadas se han dado programas para ellos, que son el centro de la atención, que los conceptos que nos ha dado la psicología, que fueron muy importantes y valederos, ahora están en otra dinámica, en la que son niños con capacidades y potencialidades, y que el desarrollo de un niño no es igual al otro, que hay periodos críticos, que hay hitos en el desarrollo donde nos encontramos todos, pero que somos tan diversos, como lo dice ahí, que cada uno, y eso es lo que tenemos que aprender a mirar. Lo otro es que lo principal de las políticas no es darle alimentación al niño, no es garantizarle una vivienda, no es vacunarlo, eso es importante y crea unas condiciones, pero una política debe apuntar a movilizar el desarrollo infantil y a que el niño construya aprendizajes desde que nace. El niño aprende desde que nace y eso tenemos que tomar conciencia de eso. Lo otro es que la gestión está centrada en la garantía de derechos, con dos componentes que son muy comunes en Latinoamérica, también lo he visto aquí, y es que hay corresponsabilidad. Lo que le decía, no es solo la competencia del Estado pensar en los niños de la niña, la familia tiene que pensar en ellos y la sociedad tiene que pensar en ellos, pero que esto necesita una movilización social. Y ahí retomo algo de lo que decía Mercedes ahora,
hay múltiples concepciones de infancia, múltiples concepciones de niño, y tenemos que empezar a leerlas y a actuar de acuerdo a ellas. Lo otro es que tenemos que pensar en perspectiva y disco duro, como digo yo, de inclusión y diversidad. Y por último, que los niños están interactuando con una multiplicidad de agentes educativos, que si todos no estamos en la misma sintonía no nos vamos a encontrar. Esto es para ilustrarle algo que es característico, y aquí también es cómo ya los niños y las niñas son el centro donde se deben articular varios discursos. Ya no son los niños de salud, antes se daba que como había tanta ayuda, las secretarías, las dependencias se peleaban los niños. Y había una expresión, son mis niños. Y si el otro se metía en mi metro cuadrado, ahí había otro. No conversábamos con el otro desde que yo estuviera haciendo las cosas bien en mi metro cuadrado. Entonces, esto lo van a encontrar en la ponencia. Son como cada una de las secretarías de salud, gobierno, apunta a cada una de las áreas del desarrollo y a las áreas de derecho de los niños, como son la salud y vida, la existencia, la protección, la educación, el desarrollo y la participación. ¿Cómo estamos atendiendo en Medellín? Se atiende desde tres modalidades específicamente para poder atender a los niños en todos los rangos de edad, buscando eliminar la primarización, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar en un congreso de la OMED el año entrante en Medellín, están cordialmente invitados, y que desde ahí estamos buscando cuáles son las personas o agentes educativos y actores sociales que más interactúan con el niño en determinada edad. Es así como en los dos primeros años el niño donde más asiste es a un centro de salud, por las vacunas, por el crecimiento y el desarrollo, por otro. Entonces no era quitar eso, sino cómo llegar ahí desde lo educativo, cómo entre los 2 y 4 años en la comunidad hay muchos eventos, espacios, porque ya la educación no es solo en el aula. El niño aprende en múltiples espacios y múltiples ambientes. Entonces, ¿cómo llegar a esos espacios comunitarios con un componente pedagógico? Y lo otro, ¿cómo mejorar los ambientes institucionales? En mi país y en gran parte de Latinoamérica, a diferencia de acá que me tiene altamente sorprendida, es que hay mucha educación privada. La educación privada está cogiendo un auge muy grande. Y a veces esa educación privada, nosotros decimos, funciona al margen de la ley. Porque entonces creen que tienen la razón por innovar, importar modelos de otra parte que han dado muchos resultados. Entonces, ¿cómo llegamos también a esa educación para pensar en los niños y las niñas? Esta es la franja de edad que se atiende. Empieza la atención desde la gestación. Hay que trabajar, nosotros ya no decimos con la familia, sino con, perdón, con la madre gestante, sino con la familia gestante. Hablamos de gestación y no de embarazo, por lo embarazoso de un embarazo. Entonces, la gestación es gestar una vida, es estar desde que nació preparada, desde lo afectivo, desde lo relacional, desde lo corporal, para recibirlo. Y desde ahí se va dando un recorrido hasta los 5 y 6 años para entregarlo al sistema educativo y entregarlo en condiciones de niño. Y ese proceso se llama entrega pedagógica, que es otra cosa que ameritaría otra conferencia, porque es el problema que teníamos: el niño se pasa en su infancia jugando, en la mayoría cuando se quiere, y llegan y primero lo sientan, le ponen tareas, tiene un horario, no puede ir al baño cuando quiere, no puede comer a la hora que quiere, y se presenta una ruptura ahí mismo en su mano y en su desarrollo. Entonces, pienso que las fotografías hablan más que cualquier cosa. El programa y la alianza funciona en asocio con entidades. Estas son las salas de desarrollo infantil, funcionan en los hospitales o centros de salud, pero en esas aulas, miren esta aula de acá, de allí, de acá, no se ve mucho por la luz, pero esas aulas están en los hospitales, pero allá hay educadoras infantiles. Los niños van a crecimiento y desarrollo, los evalúan, los pesan, pero con ese insumo pasan donde una educadora infantil apoyada por un equipo interdisciplinario, psicólogo, nutricionista, ¿cómo es que se
se le dice acá lo de motricidad, psicomotricidad, todo eso para que apoyen al niño en su desarrollo, en lo que no va, y en lo que va muy bien le fortalezcan esas capacidades. Se inicia desde la gestación y más o menos hasta el 2 años, también con una promoción de la lactancia materna, porque los estudios nos están demostrando que la lactancia materna cada vez en Latinoamérica va más abajo, entonces cómo fomentar. Esta es la otra parte, que son los jardines infantiles. Esta es inversión social. Eso es un jardín infantil. Los niños fueron escuchados para su diseño. Tiene la forma de tangrán, que hay tangrans. Bueno, son como unos bloques lógicos que se encajan para formar figuras. Las aulas no tienen mesas, no tienen sillas, nada más tienen espacios para que el niño cree, y todo, hay forma de que ellos jueguen, se alimenten, tengan la atención en salud, y todo gira en torno a ello. Esto no es privado, está en los barrios donde hay niños. Yo les contaba en el curso que hay niños que se iban el viernes y volvían el lunes sin haber vuelto a comer en todo el fin de semana. Entonces ahí se está haciendo una campaña para que no se presente esa ruptura. Estas son las salas de desarrollo, son salas que son fijas, pero los niños son itinerantes por las salas. Está la sala de teatro, la sala de música, porque la plataforma de toda la política son los lenguajes artísticos y el juego. Los niños están a partir de los 2 años en estas salas, y hay niños hasta los 5, pero no son grupos. Los niños van pasando, y estar con niños de 4 o 5 años, lo que ha servido para la norma, para el respeto, para un montón de procesos sociales. También, como no siempre hay instituciones de estas tan bonitas para los niños, que todo es a escala de ellos, también hemos aprovechado espacios donde los niños iban, pero se les ha aportado el elemento pedagógico, y son las ludotecas. Las ludotecas han sido una experiencia, por lo que me he dado cuenta, muy llamativa en Latinoamérica. Hace poco estuvieron de Uruguay conociéndolas. No pude ver la persona que estaba porque yo estaba en ese momento de viaje. Pero son ludotecas donde los niños son acompañados por educadoras infantiles y por el equipo interdisciplinario en su proceso de aprendizaje y desarrollo. Este es el sistema de atención integral, porque ya que se atende, porque la política empezó focalizada, estrato 1, 2 y 3, pero ahora el reto de la política es llegar a la universalización, es decir, que lleguemos a los estratos. Nosotros somos 5 estratos, 5, 6, 4, 5 y 6, porque allí hemos encontrado problemas de malnutrición, problemas de abuso, de carencia afectiva, que también son niños y niñas. Para eliminar eso, que porque yo tenga recursos, tengo una casa, un papá que tenga plata, no tengo problemas en mi infancia. Hay algo que es lo que ha permitido la construcción de unos lineamientos, y para eso fue muy estratégico, y es ahí donde entramos las universidades, que es la gestión del conocimiento. Los lineamientos técnicos, la fundamentación teórica, todo fue convocada a las universidades, y no solo las universidades que trabajaban, que formamos maestros licenciados en educación inicial, sino todas las facultades. Por ejemplo, los jardines fueron diseñados por una universidad que tiene facultad de arquitectura. Esos arquitectos nunca se les había ocurrido sino hacer edificios, urbanismo. Ahora les tocó pensar cómo hacer jardines infantiles. Una universidad que maneja sistemas es la que nos está montando el sistema de monitoreo para los niños y las niñas. Somos 14 universidades allá, no son todas las de Medellín, somos más privadas que públicas, yo trabajo en una estatal, pero esto tiene una línea que son las mesas de trabajo. Se reúne toda la gente de nutrición, se reúne toda la gente de educación, se reúne toda la gente de cultura, van haciendo unos lineamientos, y cuando digo gente, desde papás, niños, docentes, profesionales, gente del común, hacen una puesta en común. Esos lineamientos se pasan a la red los analiza, y por último pasan a algo que se llama la misión de expertos, que la misión de expertos es la encargada de validar eso. Además, también estamos encargados de sistematizar las experiencias. Si algo me ha demostrado y me ha dado la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, conociendo las propuestas de primera infancia, es que todos los países tenemos experiencias exitosas, pero pocos países escribimos lo que hacemos.
No tenemos cultura de la sistematización. Y eso nos está matando a todos. Ya a manera de cierre, ¿cuánto tengo? 5 minutos. Estos serían como los retos que tendríamos que enfrentar todos los países para que esto que tan lindo está en el papel y en el discurso de todos realmente se haga realidad. Estas son las campañas publicitarias. Yo voy a dejar la presentación con Darío por si alguno después quiere acceder a ella. Son todas las pautas publicitarias, pero ustedes buscan en Facebook Buen Comienzo Medellín o www.buencomienzo y encuentran toda una página de eso. Lo primero es la universalización, una política para todos y cada uno de los niños y las niñas de Medellín, que para eso se quieren unos requisitos: contar con voluntad política, se necesita. Segundo, un plan de acción que precise responsabilidades y compromisos en el marco de lo legal, de lo espacial y lo temporal. A veces nos ponemos cosas muy grandes y no alcanzamos, a veces son muy pequeñas. Seguir evaluación y acompañamiento, ambientes sanos y seguros, y lo otro es el protagonismo de la familia. La familia se nos está olvidando de vincularlo a todo el proceso educativo de los niños y las niñas. Los papás crearon una cultura que van por informes, cómo se manejó, es lo único que les interesa, si no tuvo problemas, y de ahí para allá, para de contar. Lo segundo es que todos trabajen desde la corresponsabilidad, desde Estado, sociedad y familia, cada uno con sus responsabilidades. Lo otro, y lo digo por experiencia, la educación debe ser el eje de las políticas, porque no es solo la educación de los niños y las niñas, es la educación de todos los agentes educativos que interactúan con los niños. No me gano nada yo con que un... Si alguien estamos convencidos de lo que hay que hacer, somos los educadores infantiles. A los que hay que convencer es a todos los otros que interactúan con los niños y las niñas. La inclusión y atención a la diversidad, trabajar desde lo que son la creación de factores protectores en la infancia y tratar de ver que la inclusión va más allá de integrar un niño con capacidad o discapacidad. Porque cuando hablamos de inclusión pensamos en el autista, el que tiene retardo en el desarrollo, el que tiene limitación visual. No, tenemos que incluir al que no tiene recursos, tenemos que incluir a las sociedades indígenas y afro, tenemos que incluir a los que piensan diferente. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Lo otro es que la familia debe tener un papel protagónico, como les decía ahora, y la familia hay que educarla para la crianza. No podemos seguir dejando que a uno se le ocurra cómo criar y aprenda, y es así, con el primero uno el hijo se prega una encarta, en el segundo ya no comete tantos errores, en el tercero menos, no. Desde el primer hijo uno debe estar preparado para esa crianza, para hacerlo feliz, afectivo. Un niño que se sienta desde el momento que viene al mundo. La otra es la formación de agentes educativos. Estas son mis estudiantes. Las estudiantes de nosotros trabajan desde el primer, nosotros somos 5 años de carrera, trabajan en práctica desde el primer semestre hasta el último, interactuando con los niños y las niñas y las familias, porque solo así entiende uno la teoría. Porque si no llega, que antes uno, los libros son muy lindos, si uno llega con el libro y lo que aprende en la carrera, uno ya no sabe ni dónde ponerlo. Entonces, estamos en eso de las prácticas, para que las estudiantes empiecen desde el principio. Lo otro es la movilización social, cómo convencer a todo el mundo a través de los medios de comunicación, los sistemas de educación y monitoreo. Lo último que voy a decir, tenemos que cambiar la mentalidad de seguir la cobertura. ¿Cuántos refrigerios se dieron? ¿Cuántos niños vacunaron? ¿Cuántas personas asistieron? No, esas vacunas, esa alimentación, esas capacitaciones que damos, ¿cómo están impactando en el desarrollo de ese niño y de esa niña? Para finalizar esta frasecita, ahí está mi correo, lo dejo de una vez porque sabía que era muy, muy rápido la motivación que quería hacerles. Con el mayor de los gustos, toda la experiencia, toda la documentación está a sus órdenes, y quiero felicitarlos porque creo que Uruguay, especialmente Montevideo, que es lo que he podido conocer entre comillas, lo que he conocido, tiene grandes potencialidades y una infraestructura de personas, instituciones, academia, donde realmente se puede pensar
en que la condición y la forma de vivir de los niños y las niñas de Latinoamérica van a ser para que tengamos niños felices. Si pensamos nada más en que el niño es feliz, ya tenemos ganado todo. Mil gracias. Nosotras quiero agradecer al rector, a la facultad y al equipo que en realidad nos dieron la oportunidad de dar un poquito más a conocer lo que es el Consejo Coordinador de Educación a la Primera Infancia y la actividad que venimos realizando desde el año 2009 cuando se creó. El Consejo de Educación a la Primera Infancia fue creado por la Ley 18.437 y para la primera infancia en Uruguay marcó un hito histórico, puso a la educación en la primera infancia dentro del sistema educativo, pasó a tener una concepción educativa, lo que hasta ese momento había tenido una concepción más bien de cuidados, de atención, dado la ley 16.802 que estaba vigente, que era la ley de guardería. Por otro lado, la importancia que tuvo en la constitución de este Consejo Coordinador fue de sentar a una mesa, a coordinar, a pensar y a trabajar todos juntos con la primera infancia del Uruguay en su totalidad, incorporando allí a los organismos que tienen competencia educativa en primera infancia, pero también a un representante que también nos acompaña hoy de los Centros de Educación Infantil Privado, a un representante del Ministerio de Salud Pública, que también lo integra, y también al representante de los educadores de primera infancia. O sea, que no están presentes solamente quienes tienen competencia educativa, sino que hay una visión más integral de lo que es la atención del niño de primera infancia. Hemos laudado, ya desde las compañeras que lo constituyeron en su primer momento, al Consejo Coordinador pensando en tener como objetivo la etapa 06 para no fragmentar esa etapa, sí teniendo en cuenta las diferencias que tiene cada uno de los ciclos que la componen. Bueno, en función de eso, nosotros para la instancia de la reunión del Mercosur del año 2013 estuvimos pensando mucho con el grupo de trabajo y nos planteamos desafíos y tensiones que veíamos que se estaban dando permanentemente en la primera infancia. Por ejemplo, la necesidad del aumento de cobertura, sobre todo para los niveles de 0 a 36 meses. Las políticas, que si bien entendemos, como ya han dicho las compañeras de mesa, son importantes las políticas focalizadas, porque es necesario que todos los niños puedan tener derecho a la educación y a una atención integral, esas políticas que comienzan como focalizadas tienen que ir tendiendo a constituirse como políticas universales, que estén al alcance de todos los niños uruguayos. Hablábamos también allí de un equilibrio entre la cantidad y la calidad. ¿Cómo queremos ir avanzando en la cantidad, pero sin ir en desmedro en absoluto de la calidad? Calidad lo voy a manejar un poquito con cuidado porque todavía lo tenemos a discusión y muy fuerte en el seno del Consejo, pero entendiendo todo aquello que no queremos que le falte a un niño, que el niño tiene derecho
a poder ser querido, a poder ser respetado, escuchado, a que tener derecho a jugar, porque a veces, como ellas decían, en algunas circunstancias el niño juega, pero ¿qué rescata de cultural, qué rescata de aprendizaje de ese juego? Bueno, es el adulto el encargado, el que tiene que tener la intencionalidad pedagógica. El niño lo único que necesita es poder ser feliz y descubrir ese mundo que se está presentando. En cuanto a la conceptualización de la etapa y la valoración de esta por parte de la sociedad, veo que todos tenemos un problema bastante importante, que no es solo acá en Uruguay. Por suerte, a nosotros nos ha pasado que en el último tiempo se ha puesto más sobre el tapete lo que es toda la educación en primera infancia, el concepto de que primera infancia también es una etapa educativa, y la valoración social que pretendemos que se tenga en esta etapa, de que no porque son más pequeños, de cualquier manera los arreglamos y en cualquier lugar los arreglamos, y sin preparación alguna o formación profesional los atendemos. No, por el contrario, es una etapa que, como todos dijeron aquí, no es necesario hablar de lo importante que es, porque todos lo tenemos bien sabido. Por eso, justamente, los mayores esfuerzos, los mejores recursos tenemos que abocarlos a esta etapa. Luego, hablábamos, como ya les expliqué hoy, el tema de 0-6 para no entrar en la fragmentación de la etapa. Por eso, de algún modo, tratamos de fortalecer el CESEPI como un organismo de gestión para esta etapa. Ustedes saben bien que en nuestra estructura tenemos tres organismos con competencia en lo educativo. Por un lado está INAU con los programas y los planes que corresponden, que tiene ese organismo. Por otro lado está la ANEP, que es un organismo autónomo y que dentro de su marco formal tiene la educación de 0, de 3, 4 y 5, siendo 4 y 5 ya con carácter de obligatorio y 3 tendiendo a la universalización de la etapa. De este ciclo, perdón. Y por otro lado, la supervisión que existe desde parte del Ministerio de Educación y Cultura de los centros de educación infantil privados, que en un principio estarían atendiendo en su mayoría niños de 0 a 36 meses, pero muchos de ellos han extendido su atención también a niños de 3, 4 y 5 años. Luego tenemos otra que nos presentaba a nosotros un gran desafío, era la formación de los docentes. Por suerte, en este aspecto hemos avanzado mucho. Se han logrado hacer muchas, en este momento vamos en la cuarta edición de formación de educadores que se está realizando con un convenio MECO y INAU, y estos cursos están destinados a los educadores que están en servicio en los distintos organismos, sea INAU o quienes trabajan en los centros de educación infantil privados que supervisa el Ministerio de Educación y Cultura. Luego, el presupuesto, ahí está. Nosotros queremos luchar por un presupuesto que sea visible para la primera infancia, que más allá de que estén atendidos en distintos organismos, podamos decir, bueno, a ver, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que se dispone para la primera infancia en cada uno de los sectores? Tener claro la importancia que cada uno de los organismos y los sectores le imprime a esta etapa de la vida del niño. La interinstitucionalidad, este es un factor al cual le hemos dado muchísima importancia y que el Consejo Coordinador no ha perdido ningún momento ni ningún lugar donde se haya podido trabajar, podido integrar a trabajar de forma interinstitucional. En uno de los lugares donde más fuertemente lo ha hecho ha sido en el programa de Uruguay Crece Contigo, y donde se han obtenido grandes avances en cuanto a la colaboración del programa con el Consejo Coordinador de Primera Infancia. Luego el tema de atención a la diversidad. Justamente, apuntamos a eso, a la diversidad, hablando en forma grande, en forma general. No apuntar a aquellos niños que tienen necesidades específicas, sino a la diversidad que constituye todo, cada uno de los niños por las características propias
del entorno, las características biológicas, las características de desarrollo, las características sociales que cada uno tiene. A esa diversidad es que estamos refiriéndonos. Profundizar la participación con las familias y la comunidad y sistematizar experiencias. Sí, es bien cierto, existen experiencias sumamente ricas, pero no tenemos la costumbre ni la cultura de dejarlas registradas para poder socializarlas con otros países o con otros compañeros de aquí mismo del Uruguay. El papel fundamental de la familia lo reconoce ampliamente el CCEPI y de hecho en un documento que hemos logrado imprimir, que ya está repartiéndose a cada uno de los centros educativos del país, no importa el sistema educativo al que pertenezca, sea NEP, INAU o centros supervisados por MEP, ahí retomamos y marcamos algunas líneas de trabajo, justamente dando la importancia que tiene la familia como coeducadora de la educación de los niños. Luego tenemos el visibilizar el valor del juego y la expresión, destacar su importancia metodológica y el respeto por el niño y la niña. Justamente la importancia metodológica, el niño naturalmente juega, naturalmente disfruta. Es el adulto el que tiene que generar las estrategias, tiene que poner frente a él las situaciones donde el niño jugando pueda aprender. Difundir a través de los medios de comunicación la importancia que esta etapa de la vida tiene, hacer una fuerte sensibilización de la comunidad, en campaña de eso estamos. Fortalecer el trabajo en el territorio de los representantes del CCEPI en las comisiones departamentales de educación. Por suerte, el Consejo Coordinador de Primera Infancia tiene una forma de bajar al territorio, a cada uno de los departamentos. Es a través de su representante en las comisiones departamentales de educación. Y si bien ha costado que ellos se posicionen en estas comisiones porque los problemas de primaria, de secundaria, de UTU, han estado siempre como más latentes, este año con mucha satisfacción hemos visto que a medida que se van planteando los programas anuales de las comisiones departamentales, en cada una de ellas ha empezado a tener un lugar, una propuesta para primera infancia. Fortalecer la atención de la educación inicial rural. En esto estamos pensando, estamos abocando, tratando de ver algunas estrategias de cómo llegar también a esta población que son parte de los niños uruguayos y que de algún modo tenemos que buscar la forma de que estén atendidos con especialistas que tengan los materiales, los medios que corresponden para tratar de aportar lo mejor para generar y que ellos puedan ser los propios artífices de su desarrollo. Incorporación, esto lo habíamos marcado, incorporación de la primera infancia en el Congreso Nacional de Educación. Se logró, se trabajó, se puso en discusión también el tema de la primera infancia. Reforzar la visibilidad del Consejo Coordinador de la Educación en la primera infancia. Claro, acá nos costó un poquito porque es un consejo nuevo. Estábamos acostumbrados a hablar de los consejos de primaria, del consejo de secundaria, del consejo de UTU. Pero en el Consejo de Educación en la primera infancia, muchas veces hablábamos y nos preguntábamos, ¿qué es eso? Nadie sabía de qué estábamos hablando. Entonces, de a poquito hemos ido ganando un lugar en el sistema educativo y hemos podido demostrar que con mucha voluntad, empeño, muchos acuerdos, muchos consensos de todas las instituciones que participan, hemos logrado avanzar en esto. Uno de los puntos fundamentales es la formación específica en la primera infancia. El Consejo de Formación en un momento nos convocó como Consejo a formar un grupo interinstitucional y allí se estuvo trabajando y de eso salieron dos productos, dos documentos. Uno de la carrera de asistente técnico en primera infancia de carácter terciario que ya está funcionando en muchos departamentos. Y el otro documento que se presentó fue el de la carrera de maestro en primera infancia, una carrera de grado de carácter universitario. A su vez, las compañeras de la NEP generaron
un tercer documento con un recorrido de esa carrera de maestro de primera infancia para quienes ya tenían un título de maestro y poder hacer, tener su segundo título de maestro de inicial. Estos dos últimos están en estudio aún del Consejo de Formación Docente. Luego tenemos una gran aspiración desde hace mucho tiempo que queríamos cumplir y que gracias a ese trabajo interinstitucional que hemos realizado con Uruguay Crece Contigo, entre otras cosas, estamos concretando el poder desarrollar un marco curricular de 0 a 6 años que contemple líneas de continuidad pedagógica entre los programas de el diseño básico curricular que tenemos de 0 a 36 meses del año 2006 del Ministerio de Educación y Cultura y el programa de educación inicial y primaria del año 2008 que es por el que se rige el sistema de ANEP. Estamos tratando en estas instancias de rever cuáles son las líneas que nos permiten una continuidad. Se está trabajando en distintos niveles con una consultora internacional que es la doctora Victoria Peralta y hemos podido ya este tema ponerlo en las reuniones del CCEPI, en las reuniones con la Comisión Asesora y Consultiva del CCEPI, que es una comisión ampliada donde todos los actores que están en primera infancia allí tienen su representación, con los inspectores de la ANEP, los inspectores de NAU, los supervisores del MEC. Allí, o sea que vamos en cascada bajando esta temática para poder lograr ese documento que pretendemos sea como el gran paraguas donde todas las personas que trabajan con primera infancia tengan una guía, tengan un trabajo. No queremos quitarle profundidad a los conceptos, pero sí queremos que tenga un lenguaje que pueda ser entendible por todo el mundo para que todos hablemos el mismo idioma como hablaban las compañeras, porque no alcanza con que el docente que esté frente al niño tenga una mirada. Todos los que estamos y somos referentes educativos tenemos que tener esa mirada educativa. Muchas gracias.